questa divisa celeste rappresenta il momento della vittoria dalla Spagna per la Stella Proviva, vince la 16ª etapa, Miguel Landa. La Katusha ha cominciato a menare un po' la discesa e Contador ha avuto un problema. Si è fatto un buco e Katusha era davanti, noi dobbiamo chiudere quello buco e dopo abbiamo collaborato un po' insieme, no? E noi abbiamo provato a tenere un po' duro, no? Da sotto, Fabio ci ha trovato benissimo quando ha ripreso Alberto a noi tre e Alberto è andato davanti, mi ha detto Aru di andare davanti con lui, quando lui ha visto che è andato Alberto davanti e si è visto un po' in difficoltà, era lui con Trofimov e bueno, ma ha detto vai davanti e fai la tua gara. Riceve la maglia rosa da Carla Zuccarelli, sindaco di Aprica. Bravo! Bueno, yo creo que el equipo ha estado excepcional y luego mi equipo se ha organizado por atrás, pero claro, adelante se han puesto a tope. Para sacar la máxima diferencia hasta Mortirolo, mis corredores, mis compañeros han hecho un grandísimo trabajo, han ido explotando todos hasta que al final me he quedado solo. He gastado mucha energía en el llano porque iba por encima de 400 vatios todo el tiempo y cuando llega el Mortirolo pues me lo he planteado como que era una contrarreloj hasta meta. Sabía que era importante poner mi ritmo, que era importante no explotar. Y bueno, estoy muy, muy contento con el resultado. Sinceramente, cuando ha soltado Landa era lo que menos me preocupaba. Me sabe mal por el compañero que iba conmigo en la fuga de Jumbo, porque ha sido el más fuerte. Pero bueno, todavía queda mucha carrera.